Hola, hola a todo el mundo. Hola, hola, hola. Bueno, vamos entrando, que era es menos un minuto, ¿no? Perfecto, menos cuatro. A ver esto cómo se puede compartir. Se puede compartir, ¿sí, no? Hola Adri, ¿qué pasa? A ver, que vaya subiendo la gente, que vaya entrando. Hola Cris. Vamos, que nos vamos. A ver quién más va por ahí entrando. Hoy va a ser los y las buenos, porque ni, no me ha dado ni tiempo ni a publicar evento ni a nada de nada. O sea que los que ya saben que los viernes a las 5 hay directo, estarán, ¿sabes? Estaréis. Y los que no. Chano Montelongo, un besazo. He leído tu mensaje, me ha encantado, muchísimas gracias. Pero es que no me da tiempo a responder. A ver si este fin de semana, que en principio, ¿sabes? No tengo agua, me pongo a devolver a todos los mensajes a todos los colegas y a todos los, amigos. Vamos a esperar un poquito, que se vaya animando un poquillo. Son las 5, vamos a esperar 5 minutitos hasta las 5 y 5. Yo creo que voy a levantar un poquito el. Sí, a ver. Mientras que viene gentecilla. ¿Qué tal? ¿Cómo vais con la nueva. Fabio Marquillano. No sé dónde andas, ¿estás por aquí o en Italia? Ay, ay. Mucho mejor. Mucho mejor. Good sangre hispana. Buenas, buenas. Dice Chris que no ha mirado ni de lo que voy a hablar, ¿sabes? Y yo tampoco. Me he traído, ¿sabes? Todos los juguetes por aquí que acaban de venir del agua. Porque acabo de llegar, ahora mismo, mira cómo voy todavía, vengo achicharrado del sol. Llevo, ya está, ya. Hola, Javier, voy. O sea, voy, pues como voy siempre, ¿sabes? Me levanté a las 6, a las 7 estaba ya con Rubio, que se ha quedado a dormir en casa, reparando Regus, porque se trajo ayer los 6 Regus suyos, los 4 de fondo y los 2 de deco, y había que hacer la revisión. Entonces, ayer nos dio tiempo, ¡ay, las griferías! Ah, y analizar el trimix. Entonces, que no paramos. Ayer no paramos. Y esta mañana no nos había dado tiempo. Entonces, nos hemos levantado
Yo me he puesto con los reguladores. Él se ha ido a Campohermoso a por pintura porque está aquí Curro terminando de pintar las puertas para dejarlas ya terminadas, hay que dejarlas hoy terminadas. Ha venido, yo he dejado a las peques y me he ido al agua. Una vez, me he pegado dos buceadas, he vuelto, he recogido otra vez a las peques y he venido para casa. Tengo el directo ahora a las 5 y a las 7 curso de Simon. Y que no falte, y que no falte, y venga, y de ritmo. A ver, todo para adelante, lo llevo todo para adelante. Pero bueno, la clase de hoy va a estar chula, la charla de hoy va a estar chula, creo que va a ser interesante, espero, ¿sabes? Y bueno, porque me habéis preguntado algunos sobre el tema de los protocolos de emergencia, cómo los gestiono, cómo configuro el equipo, cómo configuro el bolsillo del Simon y del back mount también cuando utilizo back mount. A ver, pero bueno, ¿ok? ¿Cómo vamos? Son las 5 y 2. Si os parece, esperamos hasta las 5 y 5 que arranquemos. Y en el momento en que lo tengamos listo, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa totalmente, totalmente underground. Voy a hacer una foto a la pantalla, la voy a subir en Instagram para que la peña de Instagram se suba. ¿La ves? ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, claro, es un selfie, es un meta selfie. Ay. Ay, estupendo. Voy a poner así. A lo loco. Bueno, contadme, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Alguno de vosotros ha buceado ya? Que ya está bien, ¿no? Que ya está bien, que ya toca. ¿Habéis empezado a ir a la agüita? Bueno, Chano sí, porque Chano está allí en el paraíso. Entonces, Chano imagino que está ya buceando lo más grande. A ver. Y Chris, yo creo que Chris todavía no ha ido al agua. ¿Quién más anda por ahí? Adri, ¿bucear? Sí, hombre, sí, si te tienes que acordar. ¿Te acuerdas de la pasta que te gastaste en el Rebreather? Pues era para esto. Era para bucear. Hostia, cómo jode. Ver ahí. 8.000 pavos ahí. Hola. No voy a hacer daño. No voy a hacer daño. Perdón, ¿eh? Cris, venid los madrileños, de verdad. O sea, el rollo este de la madrinalofobia, esto no sé dónde será, pero lo que os aseguro es que aquí en Cabo de Gata, o sea, como en todos los lados y como en todos los... Habrá tontos y tontas en todos los lados, ¿sabes? Y habrá gente majísima en todos los lados. Así que venid, ¿sabes? Venid, porque es que es lo que hay que abrir y ya está, ¿sabes? Así que... Y si no te quiere nadie, tú te vienes para acá al cortijo, ¿sabes? Estoy en Instagram, directo en YouTube. Ahí. Hala, chimpún. Fuera. Los de Instagram no se enteran nunca. Van ahí. Uf. ¿Sabes? Bueno, pues yo voy a arrancar. ¿Sabes? Yo voy a arrancar. Bueno, para los que estáis aquí, os adelanto. Estamos ya súper avanzados con el tema de lo del programa. No sé cómo lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, yo miro mi agenda y digo, pues, yo me levanto por la mañana, estiro así un poquillo y digo, pues por donde salga el sol. Entonces, estamos ya pensando para el tema del set, ¿ok? Donde vamos a hacer un set chulo, ¿sabes? Que va a ser ahí un poco rollo, bueno, pues un poco despacho, museo y tal, va a ser súper interesante, espero, ¿sabes? Creo que va a quedar muy bonito. Y ya estamos también con el tema de guiones, invitados y tal. Creo que va a salir súper, súper chulo. ¿Ok? Espero. Bueno, arranco del tirón. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar? Cualquiera, me encanta cuando digo esto y sigo utilizando el plural como cuando tenía 12 instructores aquí en la casa. Voy a hablar un poco de protocolos de emergencia, de cómo los gestiono y de cómo configuro el material. ¿Ok? Entonces, porque he ido cogiendo un poquillo. A mí dice Chano que nosotros arrancamos el lunes. Perfecto. A ver, qué bien, a ver, ya está todo el mundo arrancado. Yo estoy convencido de que en el momento en que arranquemos, en 2, 3 meses, si todo va bien, no hay repuntes, a ver, bueno, pues habrá sido una mala pesadilla y ya está, a ver, o sea que ojalá. Ya sabéis que si tengo que pecar de algo, peco de optimista. A ver, total, a ver, nos va a dar lo mismo, así que, pero bueno. Bueno, pues arranco. ¿Con qué voy a empezar? Hola, Santiago. Voy a empezar con el tema de la libreta, que algunos me habéis preguntado por el tema de la libreta y demás, ¿ok? Entonces,
Todo viene del agua, todo. Acabo de venir del agua ahora mismo, así que estará todo chorreandito. Pero bueno, si queréis un youtuber de pastel, pues ya sabéis dónde lo tenéis que meter. Si lo que queréis es un buzo con una cámara de vídeo, habéis acertado. La libreta. Para mí la libreta no la entiendo nunca como herramienta de emergencia, ¿ok? Para mí la libreta es una herramienta de trabajo, ¿bien? Yo tengo una diferencia importante. Las herramientas de trabajo las llevo muy a mano porque son cosas que utilizo en el día a día. Las herramientas de emergencia las llevo en el bolsillo de atrás porque en principio solamente las voy a necesitar en emergencia. Ojo, llevarlas en el bolsillo de atrás no implica que me cueste cogerlas. No, 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 no. ¿Sabes? Implica que si yo tengo que elegir, ¿sabes? En el espacio minimalista que tengo, o sea, dentro de que yo tengo mucho espacio, pero tengo las mismas anillas que utilizáis los que pesáis 70 kilos, lo que llevo colgado siempre voy a utilizar lo que necesito muy a mano, ¿ok? Entonces, para mí la libreta es una herramienta de muy a mano, ¿correcto? Con lo cual yo no la llevo en el bolsillo, porque yo en cualquier momento la voy a necesitar para apuntar un rumbo, para marcar una idea de la topografía, para comunicarme algo complejo con mis compañeros, ¿ok? Entonces, bueno, yo llevo una OneNote de las que hay en el mercado, ¿ok? No voy a decir marcas porque no pagan. A ver. Y ya está. Entonces, vamos a ir viendo qué emergencia me puedo encontrar en la libreta, ¿ok? Que puede parecer una cosa un poco de en la libreta. ¿Qué cosas se estropean o se pierden en la libreta? El lápiz, ¿ok? Que puede parecer una cosa súper de perogrullo, ¿sabes? Y yo he visto colegas míos, muy buena gente, que van en el agua con rollos sacapuntas, por si la punta se va y demás, ¿ok? Que a mí me parece un verdadero disparate. Entonces, yo una vez, hablando con un buen amigo mío, ¿sabes? Con Waika, ¿sabes? Me lo comentaba y tal, y me decía, ¿y no será más fácil llevar varios lápices, ok? Entonces, es lo que hago yo, ¿sabes? Si veis mi libreta, yo llevo un lápiz puesto, otro lápiz más, ¿sabes? Y aquí, otro lápiz más. Le meto tres lapiceritos. De tal manera que, si me falla un lápiz, pues directamente cojo otro y a funcionar, ¿ok? Más cosas importantes que llevo yo en mi libreta. Llevo bridas, ¿ok? Bridas. Bridas negras de plástico, de las de toda la vida. Ya lo sé, que no configuramos nunca los mosquetones con brida, bla, 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 cordino, bla, bla, bla. Pero si en algún momento hay que pegar un tirón, ¿sabes? Y tienes una herramienta como una brida, os aseguro que soluciona. ¡Oh! ¡Madre mía cómo soluciona! Y luego ya cuando salga de la cueva, ya lo vuelvo otra vez a reconfigurar, le monto su cordinito, su goma y todo lo que tú quieras, ¿ok? Pero del tirón, una de estas, haces ris, ras y para afuera. ¿Dónde la llevo yo? En la libreta, ¿ok? Viendo braditas, en la libreta. Más cosas importantes, yo llevo siempre la primera hoja de la libreta en blanco, ¿ok? Para que en el caso de que necesite comunicar, abra directamente la libreta y lo primero que me encuentre es hoja en blanco, ¿bien? No me voy a poner ahora a buscar alguna hoja limpia que tenga. Todas son las típicas chorradas que nos diferencian muchísimo en una emergencia, ¿ok? Poder abrir la libreta y que rápidamente puedas escribir o tener que buscar un hueco por la libreta porque la tengo llena de tres en raya, de haber hecho muchos huecos con esta libreta, a ver si hay apuntada. Aunque ya he visto el otro día el vídeo de Patrick Whitman, a ver, con ya los teléfonos móviles con carcasa para hacerse las decos viendo pelis. Tengo que bichearlo, tengo que revisarlo porque eso tiene una pinta buenísima, ¿ok? ¿Y qué pasa si la libreta se me acaba porque quiero borrarla? ¿Con qué borrador borro la libreta y tal? No seáis cutres. No seáis cutres. Vais utilizando hojitas y cuando se acabe la libreta, compréis otra libreta que vale tres pedos, ¿sabes? Y directamente quitáis las hojas y ponéis una nueva y ya está, ¿ok? Vamos a intentar ya empezar, ya a ver si ahora estamos gastando 1.000 pavos en reguladores, 1.000 pavos en focos y no tenemos para dónde se costará esto, 10 euros, ¿sabes? Una libretilla. Perfecto, pero muy importante tener siempre hojas en blanco. ¿Bien? Fantástico. Ya os he explicado cómo llevo yo mi libreta. Yo aquí llevo el runtime. Cuando hago inmersiones con descompresión, el runtime de la deco lo llevo aquí metido. Perfecto. De tal manera que yo no tengo que abrir la libreta para controlar el runtime. Yo simplemente la saco, miro y ahí tengo todo el runtime. ¿Bien? ¿Pondría yo esta libreta en mi bolsillo? Ok. Es que no es una herramienta de emergencia. Es una herramienta de trabajo. Me está marcando un montón de cosas. ¿Bien? Entonces, muy sencillo. ¿Dónde llevo yo la libreta? Pues os lo explico. ¡Epa! ¡Bombona! Y fijaros lo que hago. Es la botella de la izquierda. ¿Bien? En la botella de la izquierda. ¿Por qué?
porque las gomas de la botella de la izquierda, una vez que ya he quitado el regulador después del porteo, ya no la necesito. Esta goma no, en la derecha sí, porque en la derecha las dos gomas son para llevar el latiguillo, pero en la de la izquierda esta goma está muerta de risa. Entonces, en el cordino le meto el mosquetoncillo y en la goma le meto la libreta, ¿ok? Y la libreta va pegadita a mi cuerpo. De tal manera que a mí durante la inmersión no me molesta en absoluto, no es una parte de enganche, porque está por la parte de dentro, ¿ok? Y si la necesito, la saco y sin desclipar la puedo utilizar perfectamente. Si necesito donarla a mi compañero, la suelto y la paso. Si no, se queda aquí. De tal manera que si se me cae, mis manos están libres y la libreta está aquí colocada. ¿Tengo que mirar el runtime? Miro el runtime. ¿Tengo que apuntar alguna cosilla? Abro, apunto alguna cosa. Cierro, suelto, no se me cae. Cuando lo coloco, lo meto a la goma y se queda lista. ¿Perfecto? Claro, el tema de la libreta, súper sencillo, ¿ok? Como veis, yo siempre intento minimalismo máximo. ¡Epa! Bien, ¿dudas con la libreta? Sencillo. ¡Estupendo! Seguimos para bingo. ¿Qué más cosas se nos pueden estropear en el equipo? ¿Ok? ¿La máscara? Vamos a empezar por la máscara. Dice Francisco José Carrillo, hola, buenas tardes, siento llegar tarde, no me avisó YouTube hoy del directo. Ni a ti ni a nadie, porque os pido disculpas, no me ha dado tiempo a preparar el evento. ¿Ok? Entonces, dice Cris, ¿por qué mosquetón doble? Excelente pregunta. Aquí hay una cuestión, ¿podemos utilizar un mosquetón simple? Perfectamente, ¿ok? Entonces, el mosquetón simple tiene una ventaja, que no se va a salir, ¿ok? El mosquetón doble tiene una ventaja, que si necesito ese mosquetón para otra cosa, lo puedo coger rápidamente de ahí y poder utilizarlo, ¿ok? Entonces, sobre los gustos, los colores. ¿Yo qué es lo que hago? Intento estandarizar todo. Entonces, llevo mosquetones dobles para casi todo. De tal manera que si en un momento, ¿sabes?, necesito un mosquetón doble para trincar cualquier cosa, para unirme, para unir dos spools, para lo que sea, lo saco de donde sea, ¿ok? Entonces, ahí lo puedo organizar. Pero, pues, ni que decir tiene que luego ya cada uno, ¿sabes?, arranca como le va bien. ¿Perfecto? Fantástico. Vamos con el tema de la máscara, ¿bien? Entonces, la máscara... Perdonad que salga de plano, pero es que, ¿sabes? Y ya vamos a empezar con el tema del bolsillo. Dice Chris, pero lo llevas amarrado al centro. Al centro. Al centro del mosquetón. Sí. A ver, le paso una vuelta al mosquetón. A ver si lo llevo ahí trincadísimo. Me pasa exactamente igual que con estos mosquetones del bolsillo, ¿ok? Estos mosquetones del bolsillo podrían ir perfectamente, ¿sabes? Mosquetones simples, ¿ok? Unos mosquetones simples para evitar que estos se puedan salir y se puedan perder, ¿ok? Entonces, importante. Bien, al final es un poco buscar el minimalismo y buscar un poco, sobre todo, la eficiencia. Porque yo con un mosquetón simple no puedo hacer mucho más, pero en cambio con un mosquetón doble, tal vez puedo hacer algunos inventos en el caso de que la cosa esté muy chunguilla. Bien, yo utilizo el bolsillo expandible cargo de XDIP, ¿ok? Porque me va perfecto para el tema de llevar justo lo que yo necesito, que siempre es la emergencia, ¿ok? Entonces, llevo la máscara. Perfecto. Entonces, pues vienen los guantes ahora mismo chorreanditos del agua, lo dejo por aquí. La máscara, yo lo que utilizo siempre es la misma máscara que utilizo de principal o una máscara que tenga muy claro que me va a ir bien. Perfecto. Otro de los fallos que veo habitualmente. Me han regalado una máscara para Reyes y como no me va porque me entra un montón de agua, me la dejo de backup y utilizo la máscara principal, la buena, la chula, la que mola, ¿ok? A ver, cagadón. Tengo que utilizar la misma máscara o una máscara que sepa que también me va bien, ¿ok? Porque evidentemente, si me rompe la máscara principal y me coloco una máscara que me entra agua, pues ya estamos teniendo dos problemas. No tengo más máscaras y encima ya no puedo ver bien el ordenador, no gestiono bien la deco, la topo y demás, ¿ok? Entonces, bueno, pues una gafita. Yo, por ejemplo, utilizo la OMS, la Trip, creo que es este modelo. Me gusta porque es súper finita, ¿sabes? Es frameless y a mí pues me va perfecto porque como tengo la cara esta de pan de hogaza, pues esta máscara me va fantástico. Aprovecho para agradecer a mis amigos de Servicio Submarina, a Miquel y a Eva, a ver cómo me cuidan siempre con el tema de OMS. ¿Cómo llevo yo la máscara trincada? Bueno, como veis,
Yo le quito también los frenos, ¿ok? Es decir, estos frenillos que tiene aquí, yo no llevo puesta la tira. ¿Por qué? Porque a la hora luego de ajustarla me molesta mucho. Entonces, a mí no me molesta en absoluto que vaya la tira por aquí colgando, ¿ok? Y lo que no llevo tampoco es cinta de neopreno. La he llevado durante un montón de años, pero al final me di cuenta de que se me terminaba rompiendo por la unión entre la cinta y el neopreno, no me ajustaba bien. Entonces, he vuelto de nuevo a la goma clásica de toda la vida. ¿Cómo estivo la máscara de respeto? Con un mosquetón doble. Todos mis mosquetones dobles llevan una bridita negra en el centro, ¿ok? ¿Para qué es? Para saber que son los míos. Ya está. No tiene ninguna historia más, ¿ok? No es para bloquear nada, ni nada, no, es simplemente para que yo lo toco, ¿sabes? Y automáticamente, en el momento que veo que hay una brida en el centro, ya puedo entender que es el mío. Si encima veo el color y es negro, ¿sabes? Pues ya tengo claro que son mías. Y si un buzo lleva también un mosquetón con una brida negra y además hay un problema y te equivocas de full y tal, pues me muero. A ver, me muero, ya está, no pasa nada. Me muero porque, a ver, es lo que toca. Bien, es decir, sería muchísima casualidad. Queridos buzos que empezáis en el mundo de la espeleo, esto ya está cogido, ¿vale? ¿Cómo la trinco? Súper sencillo, ¿sabes? La coloco a la goma y directamente a la anilla. A ver, del bolsillo y para adentro. Perfecto. Muy importante, siempre que meto la máscara de respeto, va escupida. Te voy a decir una cosa un poco de perogrullo también, pero si no la escupo, no la voy a desempañar y luego cuando la vaya a necesitar, va a estar empañada, ¿ok? Entonces, antes de entrar al agua, escupito, limpita y a la bolsa, ¿ok? Por experiencia, si dejáis la máscara en la bolsa, se os va a cascar, ¿ok? Porque la bolsa termina en el petate, caen encima tal. Entonces, mi recomendación es las máscaras a sus cajas de máscaras. Y cuando voy al agua, la saco de la caja de máscaras, la meto en la bolsa y al agua. Cuando salgo del agua, la recojo, la meto en la caja de máscaras, clac, y a la bolsa, al petate, y cuando lleguemos a la escuela o a casa, ahí entonces la enjuagaré. Perfecto, bien, una gafa. Ya tengo empezado a configurar mi bolsillo. Fantástico. ¿Qué más cosas me pueden fallar? La luz principal, ¿ok? La luz principal os puede fallar salvo que llevéis una Arctic Megalodon, ¿ok? Entonces, bueno, voy a poner el arnés, que yo estoy más cómodo, porque yo estas cosas las demuestro siempre infinitamente mejor con el arnés puesto. Ya sabéis que yo utilizo el X-Dip Classic, ¿sabes? Es el que me creo, el que me funciona. Entonces, yo llevo a configurar la luz de tal manera que... ¡Hola, Alex! Me sale por encima del hombro izquierdo, ¿ok? Entonces, ¿cómo la llevo trincada yo? Fijaros, voy a quitar este para que se quede limpito. Bien, mosquetón doble, saca. Fijaros qué sencillo. En esta parte de aquí, lo único que hago es abro, paso el cable y cierro. Es decir, con el mismo mosquetón doble, trinco el cable para que me quede bien tenso por arriba. Yo no llevo ni gomitas, ni velcritos, ni nada de nada. Utilizo el propio mosquetón doble y libero de aquí, ¡pac! Y sale completamente el cable, ¿ok? Que quiero llevar el cable más largo, lo quiero tal, lo desclipo de aquí. A mí no me gusta porque yo ya teniéndolo clipado aquí, este mosquetón lo dejo ya para el foco y entonces con el sistema que ya sabéis que lo tengo en otros vídeos, a ver, de las dos gomitas, simplemente lo coloco y ya tengo el mosquetón, o sea, el foco trincado, ¿ok? ¿Llevo un mosquetón en todo momento enganchado en el cable? No, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lo necesito durante la inmersión. Entonces, como no lo necesito, pues ¿para qué lo voy a llevar? ¿Qué es lo que hago? Simplemente lo llevo aquí trincado. Cuando quiero quitarme el foco, lo único que hago es, como veis, me quito el foco, abro el mosquetón doble, lo dejo colocado y ya lo tengo trincado. Y en todo momento me va por encima del hombro. Y en todo momento me deja la axila bien limpia, ¿ok? Para poder acceder a la goma de la botella. Perfecto. ¿Vale? ¿Claro el concepto? Fantástico. Si llevo un Arctic Megalodon, no me falla. Pero si llevo cualquier otro foco y puede fallarme, lo que llevo son luces de backup, ¿ok? Luces de backup, las Artec Dolphin, jamás las llevo en mi bolsa, nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque si esta se enciende bajo el agua de manera accidental, porque la había dejado un poquito, a ver, estaba encendida y la he quitado lo justito, ¿vale? En el momento en que la metamos bajo el agua, si coge un poquito de presión, ¡pac!, se puede encender. ¿Qué ocurre? Si mi compañero va detrás de mí y ve que se me enciende el culo como un gusilú cuando le aprieta la barriga, pues me puede llegar y me decir, hello, tu luz está encendida y tal. Pero si yo tengo que esperar a que mi compañero sea el que me diga la que estoy fallando, pues toda la filosofía del concepto Simon, solo diving, yo me encargo de lo mío para poder ayudarte a ti, se desvanece, ¿ok? Entonces, necesito tener mis luces en un punto en el que yo las pueda ver. Por eso tampoco las llevo aquí, ¿vale? Estas luces, que ya sabéis que hay algunas configuraciones que lo llevan
trincadas aquí en la axila con una goma, aquí debajo. A mí no me gusta por el mismo concepto. Si se encienden, yo no la veo, ¿ok? Entonces, esas agencias o esas filosofías van a decir, claro, tú no la ves, pero tu compañero, que siempre está contigo, sí que la ve y te avisa, ¿ok? Perfecto. Esto para mí tiene otro problema. Si a mí me falla la luz de backup y tengo que utilizar la luz de emergencia, perdón, la luz principal, y tengo que utilizar la luz de emergencia, la luz de backup, ya necesito una mano para poder utilizarla, ¿ok? Entonces, ya la tengo más complicada. Me gusta muchísimo el sistema Razor, en el que el foco va trincado, ¿sabes? En un sistema que va a 90 grados, ¿ok? Entonces, voy a ver si lo pido para montarlo y el clac, ¿sabes? Engancharlo y puedes utilizar tanto el principal como cualquiera de los backups. ¿Perfecto? Entonces, ¿dónde monto yo el backup si no lo monto en la axila y no lo monto en el bolsillo? Al casco, ¿ok? De tal manera que, si se enciende una de las luces, yo me doy cuenta el primero de que se me ha encendido una luz, ¿ok? Es decir, yo voy buceando, voy con mi principal y si de buenas a primeras se enciende una que sale de mi cabeza, pues una de dos, o acabo de tener una idea muy brillante, muy brillante, muy brillante, que no es difícil, a ver, o dos, que se me ha encendido una de las Dolphin, ¿ok? Claro, el por qué yo no llevo las cosas en un segundo sitio y sí que las llevo en otro lado, fantástico, perfecto. Por supuesto, siempre, ¡pac! Dos unidades de luces buenas, ya no para el tema de backup, sino también para el tema de cabeza limpia, ¿ok? Es decir, yo necesito en todo momento saber que mi equipo va al pelo y que si me falla cualquier cosa, tengo un plan B e incluso un plan C para poder salir con seguridad y poder asistir a mi compañero, ¿ok? Perfecto. Más cositas. Se pierde mi compañero. Si se pierde mi compañero, el protocolo clásico, ya sabéis que es montar una flecha en el hilo y montar una luz encendida. El otro día tuve una conversación muy interesante con un buen amigo sobre si este protocolo realmente merece la pena o no dejar una luz, ¿ok? Es decir, ¿se justifica, no se justifica? No voy a abrir este melón ahora, lo dejo ahí, a ver para la próxima, que está súper interesante. Pero bueno, lo que sí vamos a marcar es una señal, ¿ok? Vamos a marcar una flechita indicando que nos hemos ido, ¿bien? Esa flecha tiene que ir conmigo. Entonces, yo lo que hago es que esa flechita la llevo siempre en el bolsillo, ¿perfecto? Es una flecha que indica mi nombre y yo lo que he hecho ponerle un trocito muy pequeñito de goma enganchado directamente aquí para poder trincarla exactamente igual que llevo las REM en el sistema, digamos, de montaje rápido. A ver, aquí lo que hago es que llevo ese trocito de goma con un nudo para poder llevar la flecha. Bien, de tal manera que yo pongo la flechita. ¿Qué necesito el tema de la luz? Saco una luz del casco, cojo uno de los mosquetones dobles que tengo sueltos, lo dejo trincado y ya al hilo, ¿sabes? A la flecha y ya está. Y igual, no voy a ponerme a hablar ahora si lo pongo a la derecha de la flecha, a la izquierda de la flecha, encima de la flecha, ¿sabes? Hace muchas gracias todas estas cosas de si el que viene con una pérdida de luz, pérdida de compañero y falta de gas, está muy preocupado de saber si la luz está 2 centímetros. Pero bueno, bien, fantástico. Ya tengo solucionado luz principal, ya tengo solucionado máscara, ya tengo solucionado pérdida de compañero, ¿ok? Pérdida de hilo. Si pierdo el hilo, ya sabemos también el ejercicio clásico, cojo mi spool y a buscar haciendo la tela de araña. ¿Perfecto? Tengo que llevar un spool de no tocar en mi bolsa, ¿ok? Yo creo que es de sentido común. Bien, entonces, yo llevo un spool, siempre todos los spools que llevo son gemelos. Siempre, todos son iguales. ¿Perfecto? ¿Para qué? Para que coja el que coja, tengo claro que todos son de 35 metros, todos son de hilo naranja y todos son con el mismo mosquetón, el mismo enganche y demás. Me valen todos, ¿ok? No tengo que andar pensando este de 15, este de 12 o este de 20. ¿Que por qué utilizo el hilo naranja y no el hilo blanco? Pues porque me mola muchísimo el hilo naranja para las instalaciones temporales, ¿ok? Para las que yo monto y recojo, ¿ok? ¿Que el hilo blanco es el bueno? Pues estupendo, ¿ok? Pues de maravilla, si no lo voy a discutir. A ver, pero a mí me mola el naranja y como es un hilo temporal que lo utilizo solamente yo, pues a mí, a ver, si ya está. Es que me subió por tu hilo y era naranja. ¿Qué pollas haces tú en mi hilo? A ver, ¡hala! Al tuyo blanco, a ver. Bien, entonces, este para adentro, ¿ok? Lo mismo. Busco la anilla, como en una llevo la máscara, en otra el spool. Trinco y para adentro. Entonces, ya he solucionado. Fallo de máscara, fallo de luz principal, pérdida de compañero, pérdida de hilo, fallo de comunicación y lo utilizo por medio de la libreta, ¿ok? Y ahora mismo, fijaros, lo llevo todo bien colocadito en mi bolsita con los dos focos, ¿ok? ¿Qué más cosas pueden fallar?
reguladores, ¿ok? Entonces, os voy a explicar cómo monto yo los reguladores, que también me habéis preguntado bastante es el tema, para volver a explicarlo y dejarlo todo en este vídeo, ¿ok? Llevo la configuración clásica, ¿ok? Un regulador de izquierda, que lo llevo colgado, con un latiguillo cortito, con su codo y su bungee, perfecto, y este al pecho. Y ahora el derecho. ¿Vale? El derecho, que viene por aquí. Yo, como veis, ¿sabes? Utilizo siempre, siempre, siempre Apex. Este tiene más años que el TVO, pero no falla. Y segundas etapas de Apex, las más sencillas que haya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me sobra. Con esto me sobra. ¿Bien? Entonces, fijaros. No vamos a pensar en el fallo, sino simplemente en cómo lo cambio. Hay muchos buceadores, muchas buceadoras, que lo que llevan es aquí un mosquetón, ¿bien? O un mosquetón cosido, o un mosquetón cosido a la tórica, o un mosquetón con una gomita, ¿perfecto? A mí nunca me entraba en la cabeza. ¿Por qué lo llevaba así? Porque como siempre lo hemos llevado así, pues lo llevo así. Pues se me genera una paradoja. Yo ya sabéis, los que me conocéis y los que no, pues ya lo vais sabiendo, que yo, ante la duda, me lo cuestiono todo. Y digo, ¿y por qué tengo que llevar yo un mosquetón aquí todo el rato, ¿sabes? Si no lo estoy necesitando. Todo lo único que me está dando es peso en la boca, ¿sabes? Para que me caiga la segunda etapa y, sobre todo, además, en el caso de que yo tenga que donar, ¿sabes? Este mosquetón, ¿sabes? Puede ir directamente a la cara del buceador, ¿ok? Entonces, hay un momento en que digo, ¿cuál es la función de este mosquetón? ¿Ok? La función de este mosquetón es clipar mi segunda etapa larga cuando no la estoy utilizando y estoy utilizando el latiguillo de la izquierda. Muy bien. Cuando yo hago esa maniobra, o evidentemente descompresivo, ¿sabes? Cuando yo hago esa maniobra, ¿tengo prisa? No. No. ¿Ok? Si yo tengo prisa, mantengo este en la boca, no lo cambio. ¿Ok? Me da igual para lo que sea. A ver, es que tengo que hacer un cambio de descompresivo. Inmediatamente tengo que hacer un cambio de descompresivo. No. Si yo tengo cualquier problema, continúo con guardia de fondo y cuando ya está todo tranquilo, me coloco mi guardia descompresivo y a planificar. ¿Ok? Entonces, digo, si no hay prisa, ¿para qué esa velocidad de clipar? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Le he creado un invento súper complejo, pero que os lo regalo, porque yo soy así de majete, ¿ok? ¿Vale? Pues sí, es un 8-8 con goma. Ya está, perfecto. Entonces, un trocito del 8 pasa por la boquilla y el otro trocito se queda fuera, ¿ok? Paso ahí. De tal manera que yo, cuando voy buceando, no llevo un mosquetón colgando. Llevo un trocito de goma. ¿Ok? No me molesta, no pesa. En el caso de que tenga que donar a mi compañero, ¿sabes? En absoluto, hay nada por aquí molestando. No me pasa como me pasa a algunos buceadores que se han colocado el mosquetón aquí y que cuando tienen que donar y enganchan, el mosquetón lo tienen por aquí dando vueltas y le impide tremendamente. Perfecto. Y cuando necesito donar el regulador, lo único que hago es busco un doble, ¿sabes? Lo localizo, le meto una vueltecita, ¿sabes? Y ya directamente, aquí sí que es el único momento en el que tengo un mosquetón doble, vengo aquí abajo, me lo clico. ¿Ok? Siempre por fuera, yo siempre monto el regulador por fuera para que en el caso que tenga dudas, toco desde fuera y lo primero que me encuentre siempre sea el regulador y ya está, súper fácil, ¿ok? Pero fijaros la gran ventaja que tiene esto. En el caso de que mi compañero necesite el regulador y yo esté con el regulador a la izquierda, de primero de side mount, yo lo que hago siempre es colocar la mano en la posición de donar, ¿vale? Si localizo codo, significa que estoy respirando de la izquierda. No puedo donarla, con lo cual tengo que donar la de la derecha. La de la derecha está clipada, ¿ok? Si la hubiera tenido atada o la hubiera tenido cosida, tengo que venir aquí y hacer este movimiento, ¿sabes? Para poder donar, ¿perfecto? En mi caso, ¿yo qué es lo que hago? Ya. Ya está. ¿Sabes? Pego un tirón y dono. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Se me queda colgando el mosquetón doble y el trocito de goma. Ningún problema. Úsalo. Usa la segunda etapa. ¿Perfecto? Ahí la tienes. ¿Perfecto? Tuya es. Cuando termines de solucionar el problema, de recuperar lo que necesites y tal, me la devuelves. Yo me la vuelvo a colocar y lo único que tengo que hacer es localizar la gomita, ¿sabes? Y simplemente en la boquilla la vuelvo a colocar y ya se me queda otra vez mi regulador. ¿Ok?
fuera. Si viene un buceador que viene tocado, ¿sabes? Que viene con falta de gas y que se tira al cuello, ¿sabes? De mi segunda etapa, por supuesto, ¿sabes? Yo la que llevo del latiquillo largo la llevo en amarillo, ¿vale? Para que en el caso de que mi compañero tenga un problema la localice inmediatamente, ¿perfecto? ¿Ok? No queda tan cool como en negro, ¿sabes? No lo sé, me da igual. Es que yo no busco la foto. A ver, yo lo que busco es si mi compañero tiene un problema, localice rapidísimamente cuál es la segunda etapa que tiene que buscar, ¿ok? Y si llevo 6 reguladores, llevo 5 segundas etapas negras y una amarilla, ¿vale? Es un tonto para coger la negra. Pero bueno, ¿sabes? Si coge la negra, a ver, ya me pelearé yo para que no la cojas. ¿Perfecto? ¿Claro el concepto de cómo lo utilizo? Fijaros qué sencillo. Y de nuevo, un botón doble y un trocito de goma. No tiene más historias, ¿ok? ¿Perfecto? Bien. Se me pierde la goma, ¿cómo lo hago? Saco mi brida de la libretita, a ver, trinco el doble y ya tengo otra vez asegurado el tema, ¿ok? Perfecto, sencillo por ahora, ¿cómo vamos? Tiene mucha dificultad esto, ¿no? Me voy a quitar en un segundito reguladores y seguimos para bingo. Chimpón, 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 chimpón y chimpón. ¿Qué más cosas puedo necesitar? Enredos, ¿bien? Voy a la cueva y me enredo, sin problema. Cuando tengo un enredo, lo que necesito son, evidentemente, algún tipo de instalación, flechas, rems, ¿ok? Siempre las llevo colgadas. Mis flechas y mis rems yo las llevo siempre en la anilla, voy a enseñar para no perder plano. En la anilla plana de la derecha, ¿ok? Es decir, en esta. En esta, aquí llevo colgado un spool, en esta llevo siempre mis rems, ¿ok? De tal manera que cuando yo necesito coger una rem, con la mano derecha tiro a la cadera y saco una rem. Y en la izquierda, en esta, llevo los spools, ¿ok? Y en esta, en la anilla central redonda, también, ¿ok? De tal manera que yo, si necesito spools, tiro con la mano izquierda. Si necesito rem, tiro con la mano derecha. Así de fácil, ¿ok? La libreta la llevo en el bolsillo, las lámparas la llevo aquí y todo lo de emergencia lo llevo directamente en la bolsa. ¿Perfecto? ¿Qué más necesito en el caso de que haya unos enredos? Algo para cortar. ¿Perfecto? Pues si me he enrodado y ya he hecho el bypass con el spool, que por supuesto no voy a explicar aquí, a ver, pero para que lo tengamos claro, lo que necesito es cortar el hilo que se ha enredado para luego poder salir de ese enredo y hacer un nudo. Entonces, ¿dónde llevo los instrumentos de corte? Fijaros, uno aquí y el otro aquí, ¿vale? Los llevo en el Simon, entre la anilla plana y la anilla fija para montar las botellas descompresivas de aluminio o las botellas de acero, en el caso de que las lleve. Yo las anillas mías que llevo son unas anillas low profile, bajicas, muy pequeñicas, ¿sabes? Que como veis, a ver si se ve aquí claro. Ahí, ¿sabes? Son muy pequeñitas, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo realmente lo que quiero es que en el momento en que clipe la botella se quede muy pegada, que no vaya muy separada. Entonces, si le gano un par de centímetros al cordino, le gano un par de centímetros a la anilla, pues ya le he ganado 4 o 5 centímetros a la distancia entre la botella y mi terso cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿por qué llevo dos instrumentos de corte, dos Easy Cap? Pues muy sencillo, porque si uno se me cae, dispongo de otro, ¿ok? ¿Por qué los llevo en esa parte de atrás? Porque la posibilidad de enganche es cero. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque llevo con ellos puestos, no sé, los años, ¿ok? Y me los aseguro que me he metido en fregados y ya está. Me dice Chris, lo de la goma del rego es muy buena idea, el único pero que le veo es que al tirar se puede ir la boquilla detrás. No es probable, pero sí posible. Te cuento por qué no. Estupendo, gracias, Chris. A ver, ahora seguimos con el instrumento de corte. Fijaros, ¿ok? Yo lo que tengo puesta es la boquilla trincada con la brida y luego la goma, ¿ok? Entonces, para que eso ocurriera, la única historia sería que la goma estuviera por detrás de la boquilla y que al tirar, ¿sabes?, la boquilla saliera. Lo he probado 2,5 millones de veces, ¿ok? Y te aseguro que es que ni se... Ya lo acabas de ver, ¿ok? Ni se menea, ¿perfecto? ¿Por qué? Porque no está unida, ¿sabes? Igual que yo, por ejemplo, en la goma de la izquierda la llevo con dos bridas diferentes. No utilizo nunca la misma brida para trincar el bangi del cuello y la boquilla, ¿ok? Siempre de manera independiente. De tal manera que, como ves, ¿sabes? Si pegas el tirón, es que sale sola, jamás roza la boquilla. Pero es que además, para evitar que me pueda molestar el piquito de la brida, ¿sabes? Lo que hago es que cuando la pongo, yo la presento siempre por delante. Es decir, yo la presento, ¡tac! Y la pongo siempre por delante. Es decir, la brida por aquí y la goma por allí. Y ya está. Es lo más sencillo. O sea, es que para pasar la puerta de la brida tengo que hacer un movimiento voluntario para pasarla aquí, que tampoco pasaría nada, ¿ok?
Yo la llevo ahí, ¿sabes? Y aquí le meto el mosquetón doble. De tal manera que cuando se pega un tirón, ¡pac!, sale solita. ¿Bien? Jocri, gracias. ¿Sabes? Estas son las cosas que hacen que las... que los experimentos funcionen, ¿sabes? Que gente buena te va diciendo, cuidado, que por ahí se puede ir o no se puede ir. Perfecto. Seguimos con el tema de los instrumentos de corte, ¿vale? Entonces, en el caso de los instrumentos de corte, yo llevo dos por eso. Primero, para el caso de que uno se pierda, que enganche otro. Y también porque uno lo accedo con la mano izquierda y el otro accedo con la mano derecha, ¿ok? De tal manera que si por lo que sea estoy enganchado y tengo que hacer la operación enganchado con la izquierda al hilo principal, tiro del easy cut de la derecha, ¿ok? Y si no, viceversa. Cambio de mano y me funciona perfectamente igual. ¿Ok? Bien, ¿dudas al respecto? Nada. Como veis aquí, es donde llevo configurada el canister de la Artec Megalodon, que lo llevo trincado directamente al bolsillo. El cable va enrutadito por los velcros y sale por encima de la izquierda, donde lo trinco directamente con el mosquetón que os había comentado antes. Fijaros, en este arnés va ahora mismo los dos instrumentos de corte y la iluminación. En esta bolsa va ahora mismo la máscara, el spool de emergencia y la flecha de emergencia. Y en el casco, las dos luces. En la botella, la libreta para poder trabajar y luego los spools enganchados en las anillas de la izquierda y central. ¿Qué más necesito para bucear con seguridad? He cubierto todos los protocolos. Donación de gas, buzo perdido, hilo perdido, hilo enredado, pérdida de máscara principal, pérdida de luz principal, pérdida de comunicación y tener que hacer comunicación por libreta. ¿Ok? Súper sencillo. Bien. Al final, ¿qué ocurre? Cuanto más minimalistas somos, opinión mía personal, por supuesto, más limpios somos, menos trastos llevamos y más rápidamente podemos recuperar las cosas, ¿ok? Emergencia, instintivamente, primero, por supuesto, si es una emergencia de donar gas, dono, y segundo, pum, bolsillo, trinco directamente a las anillas del pecho y a solucionar la emergencia, ¿ok? ¿Cómo lo veis? ¿Echáis en falta alguna emergencia que no hayamos tocado y que se pueda solucionar, ¿sabes? Y que podamos añadir. Contadme ahí, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo lleváis vosotros? ¿En qué bolsillo lleváis? ¿Sabes? ¿Lleváis bolsillo? Ah, bueno, por supuesto, yo no llevo bolsillos en el traje, ¿vale? Que también hay gente que dice, no, yo es que a la derecha del traje llevo esto. Yo todo esto lo configuro en mi equipo porque en el traje no llevo bolsillos. ¿Por qué? Porque voy con el Simon. Entonces, si llevara bolsillos en el traje, no podría acceder con comodidad por las botellas laterales, ¿ok? Entonces, no llevo bolsillos en el traje, en ninguno. A ver, ni húmedo, ni seco, ni nada. A ver, el traje seco mío, que ya sabéis que utilizo los trajes de Arctic, a ver, se lo montan sin bolsillas. Me dice Chris, te sugiero un bungee con medida adecuada por si se rompe el enganche a tanques de side, ¿ok? ¿Te refieres al... ¡Opa! ¿Te refieres a este? A ver, qué bajo. Ah, vale. No te refieres a este. Perdóname, gracias, Chris. Esto no estaba preparado. Otra de las cosas que yo llevo de seguridad. ¡Hola, Miguel! Llevo el cordino principal que engancha con el mosquetón que va a la anilla de la cadera. Y luego, fijaros, le monto otro cordino, ¿ok? Otro cordino que va simplemente trincado aquí. ¿Para qué? Para que en el caso de que este falle, le meto un doble, ¿sabes? Y ¡claca! ¿Sabes? Trincado. Y entonces me aseguro que puedo llevar perfectamente la botella bien trincada. ¿Ok? Pero creo que no era este al que se refería Chris. Un segundo, que leo los comentarios. No, el que va en el arnés. Vale. ¿Te refieres a este? ¿Ok? ¿Correcto? Este. Entonces, voy a confirmar, ¿sabes? Para el enganche de la grifería, correcto. En el caso de que me falle este, ¿sabes? Yo lo que hago es, le meto un doble al cordino que va en el cuello de la botella, ¿sabes? Y entonces directamente ya no cuento con la goma, sino que directamente trinco el mosquetón doble aquí. De tal manera que no va tan limpio, evidentemente, pero ya con un mosquetón doble simplemente lo coloco. ¿Perfecto? ¿Por qué?
porque está guay llevar ese cordino, pero ¿de verdad pensamos que me voy a quitar todo el arnés y voy a preparar una goma pasándola por detrás y haciendo un nudo, a ver, quedándome en no mount en mitad de una cueva en flotabilidad neutra con todos los tanques ahí? No. Impensable. ¿Ok? Necesito soluciones muy rápidas, muy pragmáticas. Entonces, esta es súper sencilla, ¿vale? Ya lleva su cordino montado en la botella, no tengo que tocarlo, entonces lo único que hago es, si falla algo, ¡pac! Mosquetón doble y trinco. Y la botella se queda exactamente más o menos en el mismo sitio. Evidentemente, no va a quedar tan limpia, ¿sabes? Y ya está, ¿ok? Chris, cuéntame, dice, no, no tienes que hacer eso, ¿sabes? Si se ha partido la goma, ah, guay, pues luego por privado. Esta es para mí y para Chris. A ver, perfecto. Ya te digo, o sea, al final, yo lo que busco siempre son, gracias Chris, son soluciones muy fáciles, ¿ok? Porque, sobre todo porque además, cuando tú vas buceando, no se parte la goma. ¿Sabes? Tú vas buceando tranquilamente y la goma sigue, cuidado. Salvo que la goma esté ya reventada, que hay un momento en que dices, joder, es que la goma estaba ya para tirarla. O sea, la ha tirado hace 50 dimensiones. A ver, lo normal es que te hayas quedado enganchado, ha pasado algo, pegas un tirón, arranca la goma y ¡pum! Salta todo a fluir puñetas. Es decir, no solamente va a pasar lo de la goma, sino que va a ser una serie de incidencias, seguro, a ver, que empiezan ahí a liar la parda. Entonces, en el caso de que eso ocurra, ¿sabes? Mosquetón doble, ¡plac! engancho y salgo con mi botellita, lista. Y cuando salgo fuera, ya reparo todo lo que haya que reparar, ¿ok? Pero me quedo ya con muchas ganas, ¿sabes? De el privado, para que me cuentes el truquito de la goma. Bien, más cositas, más dudas que se os ocurran. Perdonad la sudada, pero es que vengo del agua, me ha picado la solana, todo lo más grande, ¿sabes? Lo que veis hoy rojo, mañana es cáncer, a ver. Entonces, estoy ahora mismo sacando todo el calor de todo el día, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es lo que tiene estar en Cabo de Gata, 40 grados a la sombra, buceando todo el día. ¡Qué trabajo de mierda! Ay, bueno. Chicos, ¿qué emergencias se os ocurren que se nos han escapado, que nos han faltado? Chimpón, mientras que me lo escribís. Estoy aprendiendo a organizar un poquillo el tema de las promos y demás. Pero es que lo que os digo muchas veces en los vídeos, no me da tiempo. O sea, es que por suerte la agenda ya no da más de sí. Entonces, a ver si ya poco a poco voy cogiéndole un poco el ritmo, ¿sabes? Y me voy calendarizando también lo que tengo que programar para poder lanzarlo, ¿bien? De los cursos que tengo programados, yo creo que quedan 2 o 3 plazas de casi de nada, ¿sabes? Entonces, que es maravilloso, pero me da mucha rabia porque me estáis llamando ahora un montón de gente para poder bucear y para poder formaros y es que no tengo más hueco. Entonces, pues desde el cariño más absoluto, alegraros por mí, ¿sabes? Y buscamos huecos en cuanto se pueda. Cualquier cosita en la web, franjosanchez.com/agenda, y ahí encontráis todos los cursos. Y cualquier duda que tengáis, me escribís o me llamáis, que yo en cuanto puedo lo organizo, ¿bien? El que sí que queda plazas y que la gente me está llamando mogollón es el de mantenimiento de reguladores en Valencia, ¿ok? Entonces, es 27, 28, 29 y 30 de julio, por las mañanas. Todavía no sé dónde va a ser exactamente porque tenemos ahí 3 o 4 localizaciones. Tampoco necesitamos mucho más para un curso de mantenimiento de Regus. Además, ya os adelanto que en el curso de mantenimiento de Regus lo que voy a hacer ya es vais a ir todos con una maleta, con vuestra alfombrilla, vais a llevar un torno para poder trincarlo a la mesa directamente para poder trabajar y todos los útiles que necesitéis. Entonces, voy a llevar todos los útiles nuevos de trinca, ya ves, maletas nuevas de trinca para que el que esté interesado después de hacer el curso, automáticamente, si se la quiere quedar, que se la quede y así ya la tiene para el taller. No tenéis que andar luego diciéndome necesito este útil, necesito aquello y ya está. Que sois 5 alumnos y os quedáis con 3, fantástico. Pues ya tengo yo 2 maletas para el próximo curso y ya está. Bien, vamos a ir mejorando todavía más el tema de los cursos. Y ya está creado todo en el Google Classroom, así que sin problema. Si tenéis ahí algún hueco, me lo decís y ya está. Bien, más cositas, chicos, chicas. ¿Quién se quiere venir a bucear al Cortijo? Que me estáis llamando todos. ¿Sabes? Ahora todo el mundo quiere venir a bucear al Cortijo. Yo no hago salidas, pero si estoy de curso y aprovechamos esas salidas, veniros encantado. Por eso os digo lo mismo, escribirme o llamarme. Oye, Franjo, te voy para allá 3 días, ¿cómo lo hacemos? ¿Ok? Y yo organizo e intentamos ahí buscar todos los huecos para que podáis salir a bucear. ¿Perfecto? Tiquitín. Más cositas, viernes que viene, ¿qué os apetece? ¿Ok? ¿Tenéis ahí alguna idea más en la cabeza? Tengo ahí una, lo que pasa es que es muy gorda, porque me estáis hablando ya de rebreathers.
muy potentes. No de máquinas, o sea, no de la marca en sí, sino de la configuración. El otro día sobre el tema de diferencias entre CCR dual y CCR bailout. Entonces, primero hay una cosa que es básica. Yo no soy un especialista ni muchísimo menos en CCRs. Entonces, se me queda un poco grande el tema de esa formación. Y ya, ni decir tiene, el tema de CCR dual. Entonces, no puedo hablar de algo que no he probado, así de claro. Entonces, la dejo por ahí descartada y con un poquito de suerte. Para finales de este año ya podremos empezar a hablar con seguridad y sobre todo sabiendo de lo que hablo, ¿ok? Pero no porque me haya probado una vez un dual, sino porque voy a hacerle muchas inmersiones para poder hablar con conocimiento de causa y poder formarlos con conocimiento de causa. Cris, ¿se te ha roto, inundado alguna vez el traje seco? Sí. Sí, es que hay una cuestión que es básica con el tema del traje seco y es una faena. Llevo toda la vida buceando con traje seco. Y buceo todos los días con buceadores y buceadoras que van con traje seco. Si somos tres a bucear, que a alguien no le haya entrado agua, eso es un milagro, ¿sabes? Siempre hay alguien que le ha entrado agua. No, Chris, está guay, ¿sabes? Está guay, muchísimas gracias. O sea, intento recordar y siempre, 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 con la gente con la que voy, si no es uno, es el otro, ¿sabes? Le ha entrado, la manga inundada hasta aquí, la cremallera no sé qué. Entonces, yo la última que se me ha inundado fue este invierno, en el pantano de Bolarque, dando formación a los bomberos de Huelva, ¿ok? Estaría el agua como a 9 grados o por ahí. Y un agujero en el manguito, pero agujero. Pues nada, intenté con cinta americana hacer una chapú, pero vamos, inundación del traje y ya está, dos inmersiones con el traje semi-inundado. Poca profundidad, estábamos ahí en el río, no había corriente y bueno, ¿sabes? Pues se chapea. ¿Qué solución le he dado yo después de muchos años como profesional del buceo? Dos ecos. No se me ocurre otra, ¿ok? Yo no me creo mucho para mí, ¿sabes? O sea, he montado 100.000 y seguiré montando porque me parece un sistema que tiene mucha lógica, el del clac de SeaTech. Pero a mí no me va bien por mi forma de bucear, ¿sabes? Entonces, a mí, o sea, yo me gusta mucho meterme, ¿sabes? Por agujeritos y las manos casi siempre van por delante y no me gusta mucho la sensación de que la pieza de plástico vaya golpeando, ¿ok? Que no digo con esto que no sean seguros y demás, ¿eh? Cuidado, muchísimo menos. O sea, estoy convencido que es un avance brutal en el tema de los trajes, igual que el del cuello, ¿okay? Pero no es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta. O sea, las cosas que se desmontan, ¿sabes? Cuando yo quiero, yo siempre pienso que también se pueden desmontar cuando yo no quiero. Entonces no voy cómodo. Con lo cual yo voy con manguitos de látex pegados. Y el cuello lo llevo de neopreno, ¿okay? Pero porque llevo la barba, entonces si llevo látex me molesta un montón. Entonces llevo de neopreno, que me hace la estanquidad. Al final, lo que sí que he visto es que hay que cambiar antes de que se rompa. Es así, ¿ok? Es decir, el gran problema que yo veo con el tema de los trajes secos es que se termina cambiando cuando ya el manguito está reventado. O sea, es como si tú llegas y cambias la rueda de tu coche cuando la rueda ya ha reventado. Entonces yo creo que, y le pregunto muchas veces a la gente, le digo, ¿cuántas inmersiones tiene este manguito? ¿Cuántos meses, cuántos años tiene este manguito? A ver, cuando se rompa, lo cambio, ¿ok? Y lo que dice Chris, ¿y si se te rompe en el agua? Pues yo creo que es una cuestión de empezar a tener ya ese cambio, de decir, bueno, pues este manguito, a ver, le he hecho ya 100 inmersiones, pues de maravilla y a casa y ya está, ¿ok? Sí, se me ha inundado uno también, se me inundó uno en Menorca. En Menorca se me inundó porque, error mío, ¿ok? Preparé todo, pim, pam, pum, y al cerrar la cremallera no la cerré bien. ¿Sabes? Otro clásico. Se quedó otro clásico, el sobrante del tirante, ¿ok? Estoy hablando hace más años. El sobrante del tirante se quedó por fuera y al cerrar, ¿sabes? Pensé que había cerrado bien, pero se había quedado un poquito la goma y me tiré al agua y, por supuesto, inundado. Llevaba dos secos. Yo ya llevaba dos secos. En aquella época llevaba dos ver, ¿sabes? Llevaba, ya no me acuerdo de qué modelo era, un 2 milímetros hipercomprimido y el trilaminado, de cuando los trajes seco ver eran buenos. Y nada, pues salí, ¿sabes? Como no sabía lo que me pasaba, cambié traje seco, me volví a poner otro traje seco y para adentro. ¿Qué ocurre si hoy se inunda un traje seco en la cueva por una raja? Pues a correr, ¿ok? Es que no hay mucho plan B, me explico. Es que si se te ha rajado el traje seco porque has trincado una chapa del pecio y le has pegado un viaje bueno, pues complicadillo, ¿ok? Yo llevo el traje seco de Kevlar de Arctic, que es 100% Kevlar, todo completo está en Kevlar.
Y estoy enamorado, enamorado, ¿no? Enamoradísimo, ¿sabes? Porque eso aguanta lo que le eches y es súper flexible, o sea, que la gente pensaba que era una armadura, yo también al principio, digo, uy, madre mía, Kevlar todo y qué va, ¿sabes? Va espectacular. Así que es que no hay mucho plan B, me explico, se te raja un manguito, se te raja, tienes una raja en el y empiezas a inundarte, pues ahí avisar al compañero, por supuesto, empezar a apretar los dientes para el tema de la hipotermia y salir, salir, salir y salir. Es que no hay más, vamos. Imagino que habrá manuales que te tienes que poner en la posición cúbito supino para conseguir que la burbuja de argón que te está llenando el traje seco te haga una burbuja holística para que el agua no entre y invoques a Sagitario en la casa de Aries. Mejor sal corriendo como alma que lleva el demonio y ya está. Pero bueno, a ti, no sé si a alguien más se le ha inundado el traje seco, ¿okay? Pero yo siempre, siempre soy de la opinión de que más que hacer protocolos imposibles para cosas, intentar hacer protocolos de evitar que pasen esas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de la curva de las negras. Si tú quieres que te enseñe a entrar en esa curva a 190, te voy a decir que no porque te vas a matar. Entonces, joder, pues vaya mierda de curso. No, yo te voy a enseñar a entrar en la curva a 40. Pues esto pasa igual. ¿Qué ocurre? Que a veces yo cuando hago recomendaciones para cambiar según qué cosas, manguitos, latiguillos, ¿sabes? Cuando tienes un taller de servicio técnico, siempre puede dar esa sensación un poco de, claro, ya está el Franjo vendiéndome la moto, de que cambie los manguitos. Entiéndeme, ¿sabes? Es tu traje, sabes tú mismo. Pero bueno, cada vez hay más cultura de dejar las cosas organizadillas, ¿ok? Gracias, Chris. Chris me ha arreglado esto de hoy. Más cositas, más cosas que se puedan romper, que se puedan estropear, ¿ok? Ordenadores, ¿sabes? Por supuesto, ¿sabes? Pues evidentemente lo mismo, ¿sabes? Hay agencias que te dicen que si te rompe el tuyo, trabajas con el de tu compañero, ¿sabes? Yo evidentemente prefiero tener dos unidades independientes, de tal manera que si se pasa, ¿sabes? Si me pasa algo con una, pues sigo tirando con la otra y ya está, ¿ok? Pim, 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 pim. Rebreather exactamente igual, ¿sabes? Si falla el rebreather, por dos opciones, o llevo un rebreather de bailout o llevo el botellar de bailout en abierto. Perfecto. Esa yo creo que vamos a, al final tocaremos esa historia. ¡Más cositas! ¿Quién más anda por ahí? No decís nada hoy, estáis hoy timidillos, ¿eh? Se nota ya que ya se está terminando la pandemia, ¿sabes? Que es el último viernes. Que no lo hemos hablado, ¿sabes? Que resulta que ya el lunes casi todos los territorios aquí en España pasamos ya a nueva normalidad, ¿sabes? Así que, ¡olé! ¿Sabes? ¡Pues hemos aguantado! ¿Sabes? Hemos estado desde marzo, que empezamos con los vídeos y con las historias, cuando las tenemos por Instagram Live y luego por Facebook y demás. Así que, oye, pues mira, pues tan a gustito. ¿Sabes qué hemos estado? Chris, paciencia ninguna, es un verdadero placer, un encanto. ¿Sabes? Pues chicos, si nadie se le ocurre nada más, ¿qué más se os ocurre que pueda? ¿Sabes? Hola, Buceo Córdoba. ¿Sabes? Córdoba, Argentina, Córdoba, España. No, no conozco yo Buceo Córdoba, ¿sabes? Encantado. ¿Qué más cositas? Quiero también. ¡Ah! Se me olvidaba. Es que tengo la cabecita atrás y con guitas al cuerpo. Mariano. Mariano Mercado. A ver. Un abrazo, Mariano. Decirme temas que os apetecen para el programa nuevo de tele. O peña, gente que os gustaría que entrevistáramos. A ver, si me dice, hostia, pues me encantaría que entrevistaras a este señor que hace exploraciones por aquí, o me gustaría que a esta señora que resulta que es, yo qué sé, ¿sabes? Embajadora de National Geographic y que tiene cosas interesantes, o a este tío que está haciendo exploración potente en alguna cueva y que nos la cuente, ¿ok? Creo que puede ser muy interesante que seáis vosotros y vosotras los que me digáis a quién os apetece que os vaya organizando. Programa de tele, estamos preparando ya programa de tele en YouTube, ¿ok? Entonces, la idea va a ser sencilla, es el mismo concepto que ahora, lo que pasa es que ahora estamos, bueno, pues un poco muy en rodaje, estoy yo solo aquí en mi casa, entonces la idea es que voy a hacer vamos, porque ya voy con la productora con la que yo colaboro a veces habitualmente, entonces vamos a hacer una cosa bastante chula, con un set nuevo, con cámara, con micro, iluminación y guión, ¿ok? Entonces vamos a tener cuatro o cinco secciones. Vamos a tener una en la que vamos a seguir charlando del mismo rollo, pero mucho más cortitos, 12, 15 minutos. Una de entrevistas, una de brico en el taller y otra un poco de miscelánea, ¿sabes? Donde podremos ver, bueno, pues algo de material, a ver, de los sponsors, o veremos también el tema de destinos, exploraciones y demás, ¿ok?
Entonces, la idea es hacer un programita semanal. Habrá partes que están grabadas y partes que están en directo. Así que tiene buena pinta. Vamos a ir preparándolo. Pero bueno, a ver si ahora con la temporada de verano. Pero bueno, la idea es continuar esta línea que hemos marcado de una vez a la semanita, por lo menos juntarnos todos los viernes por la tarde y ya empezar a darle contenido, ¿ok? Ya os iré informando cómo va saliendo. Bien. Todas las ideas que se os ocurran y que os apetezcan, ¿sabes? Me las pasáis. Y yo encantadísimo, porque al final yo sabéis que yo hago todas estas cosas para vosotros y para vosotras, para que estéis a gusto y no estéis por ahí delinquiendo por las calles y por los parques allí, ¿sabes? Está muy feo. Bueno, entonces, ¿quién se viene al Corti? ¿Sabes? Decídmelo. ¡Franjito, que cojo el coche, que me voy el lunes para allá! Ah, por cierto, la semana que viene no me busquéis, ¿ok? Que no estoy. Entonces, el que quiera, a ver, la semana que viene... No me busquéis, porque para todo el mundo se abren las fronteras de Madrid y para el Franjito también. Así que... Y... dice René, ¿y el EasyCut en el... Commut Store? Mira a ver si se ha ido el teclado. ¿No ves? ¿Computador? ¿Puede ser computador? ¿En el ordenador? Perfecto, ¿sabes? Bien, estupendo. ¿Ok? Yo, el problema que tengo de llevarlo... Sí, los elásticos del computador. Hay mucha gente que lo lleva también, entonces yo he tenido problemas con eso porque cuando el EasyCut va bien, sale de maravilla, ¿ok? Y es perfecto. Cuando el EasyCut va más duro, ¿sabes? Hay veces que al tirar se queda enganchado y cuando pegas el tirón sale el ordenador a freír puñetas, ¿ok? Entonces yo prefiero llevarlo en algún sitio donde si tengo que hacer un poco de tracción, aguante bien y tire con más fuerza, ¿ok? Yo lo he llevado en el pecho, ¿ok? También para tirar hacia abajo. Lo he llevado en los bungees de los instrumentos de control y demás. Y al final, a mí lo que mejor me va es ahí en esa parte, también porque no hay punto de enganche, ¿ok? No se queda tan enganchado y no me molesta tanto como llevarlo aquí, que a mí, ¿sabes? No me gusta mucho llevarlo ahí cuando estoy trabajando con el seco y demás. Pero, por supuesto, ¿sabes? Es un sitio fantástico porque estás muy cerca y enseguida lo puedes hacer. Incluso con las manos muy enganchadas en algún punto, pegas el tironcillo y lo sacas sin duda, ¿ok? Al final los EasyCut son así, ¿sabes? Y valen 20 pavos. Entonces, llevar alguno más por ahí también por arriba es la típica cosa que nunca le prestas atención hasta el día que realmente lo necesitas. Y, madre mía, el día que lo necesitas, ¿sabes? Cómo echas de menos un buen EasyCut que corte y que esté bien. Perfecto. Gracias, René, por la aportación. ¿Qué más? ¿Más dudas? ¿Más cositas? Chin, 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 chin. Entonces, dice Adrián, yo tenía ese mismo problema y me hicieron funda de Kydex. No tengo ni idea de qué es la funda de Kydex, ¿sabes? Si tienes por ahí enlace, pásalo y guay, lo compartimos y, oye, si todo lo que sea mejorar, es arreglado, es, lo conseguimos. Tum, tum, tum. Antes que se me olvide, el que me había preguntado también, el programa informático que traduje para el tema de control de inmersiones es el Dive Pro Me, ¿vale? Que también me había preguntado alguien por mensaje. Dive Pro Me, perfecto, lo metéis así en Google y automáticamente sale. Es gratuito, se puede descargar en iOS, en Android, ¿sabes? O sea que sin problema. O online directamente, se puede hacer directamente desde el ordenador o desde el teléfono sin necesidad ninguna de descargarlo, ¿ok? Dive Pro Me. Adri, que imagino que ahora subirá el enlace de la funda esta de Kydex, o no sé quién se lo ha hecho y demás. Perfecto. Ah, y ya por último termino, que lo he visto esta tarde y he flipado. Mi hermano Víctor Tobar acaba de sacar unas camisetas de Cave Tribe que flipas, ¿ok? Entonces, yo por supuesto ya he pedido la mía, ¿sabes? Una M, para que vaya bien ceñidito, ¿sabes? Y bien apretadito, ¿sabes? Así que si os metéis en Cave Tribe, cavetribe.com o por Facebook, la podéis localizar. Y camiseticas para ayudar a los colegas, que es como se ayuda, una vez haciendo promo y soltando la manteca. Pues ya está, ¿sabes? Yo creo que hemos dejado una tardecica apañadilla, pues ya hemos bicheado alguna cosita más y ya hemos visto los protocolos de emergencia, ¿sabes? Ya tengo toda la mesa empapada porque estaba todo el equipo mojado y acababa de llegar del agua, así que ahora tendré que secar toda la mesita y organizarlo. Chicos, chicas, más cositas. ¿No? ¿Todo bien? Voy a empezar a organizar desde ya
el del viernes que viene, ¿ok? Voy a empezar a crear el evento ya para empezar a montarlo, para que Dani nos pase lo de este viernes, que ha sido un poquito ahí a saltomata. A ver, porque es que no me da la vida, es que no me da la vida. Pero no os preocupéis, que lo voy a organizar. Así que vamos a darle prioridad a buscar un tema para el viernes que viene, ¿ok? Dame un segundito que te lo busco y te mando el enlace. Un segundito. Wow. A ver. Ahí tenéis el enlace. A ver, funciona. Perfecto. A ver. Ahí tenéis el lacito, por si lo queréis utilizar, que va guay. A ver, yo os adelanto también que estoy haciendo la traducción a otro programa muy famoso de Blender, ¿ok? Que lo utilizamos bastante, así que lo estamos haciendo ya también para el español. Yo creo que ya imagino que durante el fin de semana se quedará subido. En el momento en que esté listo, para afuera, otro igual. A ver, open source, totalmente libre, gratuito, que el tío se lo ha currado para que todo el mundo que quiera lo pueda utilizar o descargarlo pagando un poquito, a ver si lo quiere descargar, y online for free. ¡Fantástico! Seguimos haciendo tribu. ¡Más cositas, chicos! ¡Chicas! Cris, que sepas que en cuanto cuelguen, ¿sabes? Voy a buscarte ahora mismo para que me explique lo del Bungie. O sea que... ¿Listo? Nos vamos a seguir, que yo tengo ahora curso de Sidemount a las 7. A ver, la segunda sesión ya del curso de Sidemount. Meteros en la web, meteros ahí en la agenda y mirar a ver los cursos. Y si alguien tiene ganas de hacer algún cursito, alguna formación, lo que sea, escribís y buscamos huequecito, ¿ok? Chicos, chicas, me voy a lavar equipo. A ver, que ahora tengo otra, que sabes, esa es otra. Claro, yo he venido ahora con los clientes. Y claro, yo les doy ahora unas bolsas estancas, unos petates estancos, donde ahí cada uno mete todas sus cosas, cierran, y se mete en el coche, ¿ok? Entonces, yo ahora, mascarilla, los guantes, la pantallita, y me voy, agüita con los productos especiales de Cresci, no COVID, que son los que estamos utilizando aquí en el Corti, bájate todo el equipo, enjuágalo, limpito, desinfectado, separado completamente. A ver, aunque aquí en el cortijo no hay mucha más historia, porque lo que está en las pérgolas está secando y lo que está dentro del almacén está limpio y desinfectado. No hay posibilidad de que en el almacén entre algo que no esté desinfectado, porque como ahora solamente lo juego yo, ¿sabes? Lo tengo, vamos, cristalino. Así que es mi apasionante tarde, ¿sabes? Hasta las 7 que empiezo el tema de Simon. Pues chicos, chicas, muchísimas gracias. Bienvenidos al final de la pandemia. Ole vosotros, ole vosotras, que os la habéis currado, ¿sabes? Qué guay, ¿sabes? Que hayamos hecho estas cositas. Vamos a seguir, a partir de este viernes que viene, seguimos y vamos a intentar mejorarlo cada viernes. Así que mucha fuerza. Vamos a hacer una mano ahora a todos los colegas que tienen centro de buceo, que son instructores, que ahora sí que necesitamos todos esa mano, ¿sabes? De contratar cursos, contratar salidas, comprar camisetas, lo que sea, ¿sabes? Porque si no, va a haber centros de buceo que van a caer en picado. Así que, en la medida de lo posible, a echar una mano. Señores, señoras, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el viernes que viene.